este país que está en el Salón de la Fama del Baloncesto Dominicano. Esta es la atleta que tenemos aquí en este momento. Felicidades, Larissa. Vale, dale el micrófono. Claro. Y queremos escuchar unas palabras de Larissa. Ese es mi profe. Bueno, no, la verdad que yo no esperaba esto, porque como me entrené estos días al voleibol, que de hecho, quiero decirle a todas las chicas que están aquí, las que jugábamos antes queremos hacer un equipo para mantenernos. Esto ha servido para reunirnos. Pero sí le voy a decir algo. No practiquen por practicar. Jueguen con amor y con el corazón. No gana muchas veces el mejor equipo, sino el que se entrega de verdad al juego. Todos los equipos han jugado bien. Yo tenía como honestidad casi 10 años que no jugaba voleibol. Y me ha gustado la integración, pero de verdad, háganlo con amor. Me alegra.